Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Reino de Elangeni, 1787. La muerte del primer hijo de Sensangakona colocó a Nandi en una situación más fuerte, una situación que los miembros del reino no dejaron pasar. Así fue que un partido se formó con Elangeni para exigir al nuevo rey Zulu que tomara a Nandi como una de sus esposas y que aceptara a su hijo como el heredero. Baba, llegarán mañana. Los mensajeros me dicen que es un grupo importante. El rey Bengen es el consejero principal y los acompañará. Mucho estará en juego cuando ellos lleguen. ¿Qué me aconsejas, Mutli? Cuando el niño se ha traído ante nosotros, debemos proclamarnos culpables. Debe reconocer al niño como suyo. ¿Y Sono? Pensé que el rey no se equivocaba. Llevó baba. Aún no era rey cuando cometió esa falta. Y Mololo Yami. Así que debemos ser mandados por esa chica y su grupo. Necesito recordarle, baba, que una vez le advertimos de tal posibilidad. Estás diciendo que esta es culpa de su rey. En casos como este, la culpa se comparte con muchos otros. Caballi desea hablar con el rey. Como lo veo, las manos del rey están atadas. Solo tiene dos opciones. Aceptar al niño y enfrentar el ridículo, o rechazarlo y enfrentar la guerra con el Angeni. Sugiero que elijas la senda que convenga a tu pueblo. Nkosi. Jambona, gracias por tu visita. Ta visita. Ta visita. Hermana, ¿cómo está Nkabi? Recobrándose. Informa al rey que los Elangeni han llegado. Me dicen que es un niño. Madre. ¿Un varón? Sí. Un varón.
Te das cuenta que no habrá fiesta de boda. 10 cabezas. Es un insulto, príncipe. Porque negociar la boda aquí, enfrente de esta gente, es un insulto para mi hija y para mí. Ya que quiso hacer esto un asunto espectacular, ¿por qué no hacerlo así? 15. 55. ¡Au! ¡Oh! ¡Nandi! 20. 55. 25. 55. ¿Qué te hace pensar que vales tanto? Lo valgo. Y él también. ¡Así sea! ¡55! Ven, madre. Sakubona Kabayi. Bienvenida a la casa de Sulu, Nandi. Gracias. Te felicito, Nandi. No dejaste piedra sin mover. Tu tenacidad ciertamente confirma tu feminidad. Gracias por tu bienvenida, Kabayi. Sin embargo, ¿qué sabes tú de ser mujer, Kabayi? Han pasado 9 años y una vez más en Sangakona se ha casado. Pero aunque Nandi tiene una hija del rey, es mantenida con su hijo Shaka fuera del reconocimiento real.
Las mujeres reales no se ven felices. 9 esposas en 9 años. La competencia va aumentando. Increíble. Es increíble lo que un hombre puede hacer a pesar de todo. Recíbeme, rey de los Zulu. Te recibimos. ¡Ya, Yukusi! ¡Tashalala! Ya has tomado bastante cerveza, damisita. ¡Tasha! 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 ¡Quiero que la tome! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Uta moza! ¿A qué si unani? Creo que no está bien, Cosi. ¡A qué cena! ¡Guosa! ¡Tulani! ¡Tulani! Sí, Baba. ¿Qué deseas de mí? Tengo sed. Deseo beber. Wosa. ¡Kail Nandi! ¡Reina de los Zulu! ¡La perra que atrapó al leopardo con un hijo bastardo! ¡Vayete, Nandi! ¡Vayete, Lobukasi! ¡La reina de las perras! ¡Vayete! Baba, esto no es digno de un rey. ¡Amba! No. ¡Nieve!
Si lastimas a mi madre otra vez, te mataré. Tienes la arrogancia de tu madre. ¿Dónde está la cerveza que pedí? ¡Bibi! ¡Oye, tráeme la cerveza! Como sospechó tu padre, el gran Yama es el niño de la profecía. ¿Te das cuenta de lo que dices, Mutli? Llevo Baba. Su padre lo presintió desde que Shaka nació. Es por eso que quería que la mujer muriera antes de dar a luz. Tabulagüe. Fue el último acto de su reinado, el cual desafortunadamente no tuvo consecuencias. ¿Pero por qué? Temor. Temor, Baba, de lo que el chico haría a la nación. Fue como el profeta predijo. Nació en un Tulikasi, el mes de la profecía. Fue ilegítimo, la condición de la profecía. Y su hora de nacer coincidió con la muerte de su hijo principal. Eso también es la maldición de la profecía. ¡Ukulawe wisagna buena! La magia del médico brujo. El poder de un rey para gobernar la vida de otros es en sí mágico. La magia del médico brujo es la magia del rey. Si él la pierde, no será más un rey. Y si lo que dices es verdad, deberá ser asesinado, ahora. ¿Asesinado mi único hijo? Sí, antes de que se le permita iniciar una nueva era, en la cual la palabra Amazulu signifique terror y muerte. Si permanece en su casa, sus esposas serán estériles. Ese no es el caso, Baba. Desde que conoció a esa mujer, solo ha tenido dos herederos, ambas niñas. ¿Por qué titubeas, Fogwetu? ¿Está fuera del amor? ¿Le importan más los extraños que la tranquilidad de su propio reino? No es extraño, es de mi sangre. Y hoy se ha puesto en su contra para proteger a su madre. ¿No va a ser eso castigado? ¿Reprimido? Su reputación como rey está en peligro. ¡Su orgullo! Visitaremos a Nondumo de los Nsusa. Su poder para estos misterios excede a los del Insangoma. Leerá los secretos del chico y le proveerá de lo que necesite. Y entonces, Baba, tomará su propia decisión. ¡Vuelo un demonio! ¡Vuelo un niño! Vattene. Non ci ubriacare.
¡La sangre dirá la verdad! ¡No! ¡Chaka! ¡No! 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 ¡Eres mi hijo! ¡No! ¡Dice pandela manataya! ¡Cotono! ¡Amacena cator! ¡Aso! ¡Dice pandela cama de tamo sonomota! Uji pandela samanato, yo son aquel humanata en ese vida. Oh, ponotema, vayete, nace mi caigua. Grese menitaca. Ete ni matasamana yo. Oh, pandilia sentemetele. Ya. Uno taminio pindila panawatan. Namasano, no malayele. Oh, tomono somanaleco. Oh. No matame nada, no. Se me nene tiene maná. Ya, te me la gozo, mono. Ya, el mato mene. La pandela, sa. Ni mal gozo, mono. La pandela, fana, aso. Oh, ni cuatro candela. Ah, pandela, so mono, con duda. Hasta siga, sí. Acá todos son mono. Con tu coso, no. Aunque de los y meneo casa. Ni pasando. Hija de Pepe, de tu vientre nacerá Shaka, el primer hijo del rey, que llenará una nación de sangre y que ennegrecerá los escudos. Shaka. Shaka. Shaka, debemos irnos. ¡Apresúrense! Él los estará buscando al amanecer. ¿Él? ¿Él? ¿Nos estará buscando? Creí que la idea era suya. No puedo decirle más, Lobo Casi. Venga. ¿Por qué me llama así? Lobukasi es el título reservado para la esposa principal, no para una advenediza. Es porque usted es la esposa principal de Zulu, Nandi. Usted es la reina. Lo supe hace años la primera vez que la conocí. Y sé que algún día regresará a exigir ese derecho. Y él será su escudo. Asilango Saco. Vengan. Síganme. Gassi. ¿Por qué? ¿Por qué? Caballi. Caballi. Caballi sintió que estaba atrapado.
Pude dominarlos a todos. Nunca fue bueno para eso. Y ahora, Gassi, ¿qué le diré al pueblo? Que yo la ayudé a escapar. Bayete. Bayete Nkosi. Ven, Gosani, Gosani. Me permite sugerir, Nkosi, que no cierre los ojos a las soluciones que el destino ha ofrecido. ¿Y cuál puede ser? Han sido mandados al exilio por la perfidia de sus actos. ¡Ay, Baba! No pudimos hacerlo mejor. Ahora debe pedir que le sean devueltas. Los Elangeni son gente orgullosa, sabios como Nandi. Se rehusarán y significará la guerra. Exactamente, Baba. Y en esa guerra habrá un accidente. El muchacho, la condición de la profecía será cumplida y usted no tendrá que mancharse las manos con la sangre de su hijo. Su honor permanecerá intacto. Me complace que mis consejeros estén tan preocupados por mi honor, aunque necesito recordarles que por ese honor tengo la sangre de mis amigos en las manos y que fueron los consejeros quienes me hicieron aceptar a Shaka para evitar la guerra. Ahora me piden que arriesgue la guerra por su gusto y eso parecerá extraño a mi pueblo. Eso es lo que más me preocupa, Baba. Su pueblo. El hecho parece que no pudo ser abandonado por una mujer. Agui, dile a la gente que fue mi idea, que le eché por su arrogancia. Muy bien, Baba. ¿Y cómo explicaré la muerte de Gassi? Estás acabando con mi paciencia. Así me llaman, Gossi. Para darle al rey las posibilidades de las situaciones y el riesgo de parecer una basura. Entonces, déjame hacerlo sencillo para ti. Si arriesgo la guerra al hacerla regresar, su gente pensará que me intereso por ella
Si la olvido y llamo a Jindaba Yake, el castigo a su hijo será peor que la muerte. No será un Zulu ni un Elangeni. Será un muchacho sin su clan. Ve y dile al pueblo. Muy bien, Baba. Eso satisfará al pueblo. Pero por poco que el pueblo sepa de la profecía, eso significará el peligro real. Si es que se le permite vivir al chico, él traerá un problema a nuestras vidas como lo sabemos. Baba, me complace el hecho de que no quiera ver morir a su propio hijo, pero él no lo es. No en el sentido de la palabra. Su concepción fue inducida por la mano del mal. No se ciegue por eso. Ya saca eso de tu mente, anciano. Es una orden. Gracias por el consejo. Mamá. ¡Gracias por el consejo! Ambani. Vayete. 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 Tenía que ser así. Estoy orgullosa de que mi hermano finalmente empiece. ¡Respóndeme! Era el único en quien podía confiar. A ambos los amaba. ¿Y qué hay si Mudley tiene razón acerca de la profecía? Mudley tiene razón en una cosa solamente. El exilio de Shaka se debe al destino. Tendrá oportunidad de crecer y probar su valor lejos de aquellos que le temen a la profecía y a Shaka. Porque él formará un nuevo mundo, una nueva orden, una nueva sociedad, a la cual nuestro padre y su generación llamaban mal. Es el futuro, y no es el mal. De eso estoy convencida. Tu padre era amado por todos en la villa. Su alegría era su alegría. Su dolor era su dolor. Saben todo lo que se preocupó por ti. 10 hijos no lo hicieron tan feliz como una sola chica, Nandi. Tienen razón. Es mi culpa. Siempre quise lo que pensé que era bueno para mí. Y el precio por ello está cercano a mí. Mi hijo. Mi hija. Y ahora mi padre. Eso debe acabar. Sakubona, mamá. ¿Sí? ¿Qué sucede? El rey desea ver a Nandi. Hemos enviado un mensajero a los Zulu informándole a su rey que tú y tus hijos están aquí. Y pedimos una explicación. Su respuesta es muy confusa. Ya he sido causa de bastante escándalo, Cosi. Regresaré a su villa mañana, sin mis hijos. Nandi, Sensangakona no pide que regreses. No recuerda a nadie llamada Nandi, hija de Bebe. ¿Y su hijo? ¿Su hija? El rey no mencionó a Shaka o a Nomkoba. Nos dice que escapaste. ¿Es cierto eso? Entonces no hay nada que hacer. Forzamos a Sensangakona que te aceptara una vez. No podemos hacerlo de nuevo. Especialmente esta vez que él tiene razón. ¡Quiso matarnos! Nandi, si él realmente hubiera querido matarlos, lo hubiera hecho. Vine aquí pidiendo ayuda. ¿Y todo lo que recibo es esto? Nandi, estás en presencia del rey. ¡Gasana! Estás en presencia de una reina.
Nandi, hay muy poco o nada que pueda hacer para ayudarte. Estás completamente sola. Ningún hombre en esta villa te mantendría. Si te quedas, debes mantenerte sola y debes estar preparada para ser tratada con cierto tipo de hostilidad. Eres bastante fuerte para soportar eso. Pero, ¿qué pasará con tu madre y tus hijos? ¿A dónde más puedo ir? La vida no fue fácil para Nandi. Rodeada de hostilidad, no podía encontrar ningún hombre que se hiciera cargo de protegerla a ella y a su familia. Y frecuentemente eran objeto de insultos y abusos. ¡Oye, mira! ¡La perra azul! Ignóralos. Y sigue trabajando. ¡La perra azul que no tiene hombre para que le hagan su trabajo! ¡Hay buena! ¡Aquí hay un hombre para ti! ¡Aquí hay un hombre para ti, perra azul! ¡Aquí hay un hombre para ti! ¡Mira! La perra Zulu que cazó al veloz leopardo. Soy hijo del rey. Mi madre es una reina. Recuerda esto. ¡Vete! ¡Aléjate de aquí! ¡Vete! 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 ¡Es un rengueni! ¡Yo! ¡Nandi! ¡Están quemando nuestro ¡mamá! Granero! ¡Mamá! ¡Quémelo todo! ¡Todo! ¡A un lado! ¡Mamá! ¡Delani! ¡Delani! ¡Mamá! ¡Delani! ¡Oye, Chaka! ¡Ven si eres hombre! Ya vámonos, vámonos. ¡Sobo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
¡Es hora de deshacernos del Zulu! ¡Chaka! ¡Chaka, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ven acá! ¿Qué tal si no llego en el momento preciso, Mpempa? ¡Cállate! Esta es mi casa, Funda. Y haré lo que sea por defenderla. Alguien quemó nuestro granero hoy. Y ayer tu hijo ofendió a mi hija. ¿Es verdad eso, Sobo? Me provocaron, padre. ¿Es verdad? Sí, padre. ¿Y el incendio? ¿Empezaste o no empezaste el fuego? ¿Por qué aún le hablas a ¡silencio! ¡Silencio! Parece que tienes razón. Shaka, llévate 5 cabezas como pago de tus pérdidas. Así será. ¡Vale, Canocoba! ¡Miguel Enani! ¡Ya tuvo suficiente! Que esto te sirva de lección para que dejes de molestarme. ¡Madre! ¿Qué ¡madre! ¿Qué sucedió, Nandi? ¿Qué sucedió? Nunca más pasará. Nunca dejará un enemigo detrás. Ven. ¿Y cuándo quiere que nos vayamos? No fue mi decisión, Andy. Quiero que sepas eso. Pero lo que sea que piense personalmente, soy un rey. Y pertenezco a mi pueblo. ¿Cuál es su excusa para no hacer lo que su corazón le dicta? Le facilitaré las cosas. Nos iremos mañana. Andy, tu madre se puede quedar, si lo deseas, en mi villa. Es muy vieja para viajar. Gracias, Baba.
Es la primera amabilidad que escucho desde ese tiempo. Pero creo que ella querrá estar cerca de Shaka. Tiene miedo de que sin la guía apropiada, él se convierta como yo en una basura. Sal acá, le baba. Hamle calde, Nandi. Nandi, tu madre se puede quedar, si así lo deseas, en mi villa. Es muy vieja para viajar. Gracias, Baba. Pero creo que ella querrá estar cerca de Shaka. Dale la oportunidad de sentirse libre, Nandi. Si realmente lo amas, déjalo creer que mañana la luz saldrá. Incúlcale el amor, no el odio. Nandi, Gendeyana es un buen hombre, realmente te ama. ¿Qué más puedes pedir? Mucho más, padre. Mucho más. Serás una abandonada, siempre. No tengo mucho que elegir, de todos modos. Sí, lo tienes. Diremos que es mi hijo. Y nos casaremos. Pero no lo entiendes. No te amo. Y nunca te amaré. Mi lugar está con él. No importa el precio que tenga que pagar. Gendeyana, mira.
Nandi. ¿Y la pequeña? Es mía, Nomkova. Y él debe ser Shaka. Y así fue que después de tantos años, Nandi encontró refugio con el hombre con quien terminantemente rehusó casarse. Sean bienvenidos. Bajo su protección, Shaka creció y llegó a ser un joven y fuerte guerrero. Fire!